Listo, entonces. Ácidos carboxílicos. Listo, chicos. Entonces, gracias, Diana. ¿Cuáles eran las características de los ácidos carboxílicos? A ver, ¿quién me acuerda? ¿Cuál es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos? Ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? El HO. Sí, bueno, vamos a ponerlo por acá, el C, que va a tener un oxígeno, ¿y qué más va a tener? Otro, no H también, pero con otro conector. Exactamente. El cual, bueno, ese va a ser nuestro principal grupo, bueno, va a ser nuestro grupo funcional ahí. Algo que quería decirles, chicos, es frente a los ácidos carboxílicos, es que los ácidos carboxílicos dentro de toda nuestra clasificación van a venir así, van a venir siendo como podríamos llamarlos más importantes o los que predominan sobre los demás grupos funcionales. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, una cadena carbonada o bueno, una molécula orgánica en la cual tengamos tanto ácidos carboxílicos como también tengamos otra molécula, bueno, otro grupo como un éter, una acetona, un alcohol, pues va a predominar en este caso el ácido carboxílico. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente porque pues ahorita quiero que veamos unas moléculas en el cual vamos a ver más de un grupo funcional incluido dentro de la molécula. ¿Listo? Entonces vamos con la primera molécula. Me dice que es... Marcar está feo. Me dice que es, bueno, CH2. CH, bueno, voy a borrar esto de aquí arribita. Voy a ponerlo por acá. OH y un radical. Listo, que ya sabemos que ese radical lo que nos indica que es una cadena libre, ¿no? Entonces tenemos esto así, tenemos, bueno, CH, tenemos otro doble enlace. Tenemos un CH. Ese es el primer Tenemos... ejercicio, ¿cierto? Sí. Bueno. OH. Listo, chicos. Con este ejercicio, ¿cómo les fue? Ese ejercicio está fácil. ¿Cómo les fue con ese ejercicio? ¿Les fue mal también con este ejercicio? A Chicos, mí sí, yo me confundí. ¿por Yo qué? ¿En también me qué parte se confunde? confundí con los nombres. Sí, es que usted porque estudió eso y ya es profesional, pero uno y... No, no crean. Es que, bueno, igualmente, obviamente también el revuelto de todos esos grupos funcionales a veces tienden a confundirlo aún. Por eso es importante, chicos, bueno, eso lo vamos a hablar ahorita, para dejar como una cosita para que ustedes puedan ubicarse, pues, con tablita o algo así, ¿listo? Entonces, listo. ¿Qué es lo primero que tenemos que nosotros identificar cuando tenemos una cadena de esta manera? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Contar Hacer los la cadenita carbonos. esa. Es de cuántos carbonos hay y enumerarlo. Listo. Ah, pero antes de contar los carbonos, ¿qué teníamos que ver? ¿Qué tenemos que ver cuando tenemos una molécula de estas? ¿Cuántos grupos funcionales hay, no? ¿El grupo funcional o cuántos grupos funcionales hay? Efectivamente, entonces acá lo que vamos a observar es que tenemos un grupo funcional que nos indica que es un ácido carboxílico. ¿Listo? O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, el grupo funcional que es un ácido carboxílico. Bueno, realmente ingresa aquí, ¿no? Pues tampoco es porque si no después también ingresa ahí. Pero pues lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros encerramos esto como un ácido carboxílico, ¿qué pasa? Tenemos a confundirnos y a veces sacar esta C o este carbono de la cadena principal. Y no, listo, esta también va a ingresar dentro de la cadena principal. Listo, ya tenemos nuestro grupo funcional ubicado, entonces ya sabemos que es un ácido carboxílico. Ahora sí, vamos con la parte pues que nos dijo Valentina ahorita. Vamos a
contar los carbonos, pero bueno, después de identificar esto, vamos a identificar la cadena principal, porque recordemos que pues este ejercicio, porque es sencillo, y pues sabemos que la cadena principal únicamente va a ser esto, pero cuando nosotros tenemos ramificaciones, primero tenemos que ubicar la cadena principal para poder ubicar cuántos carbonos hay, porque si no, pues hacemos un sancocho y no, definitivamente nos perdemos, ¿listo? Entonces acá sí, como solo es una cadena sencillita, identificar, pues, bueno, contar los carbonos. Entonces, siempre, siempre, siempre vamos a empezar, en este caso, desde el grupo carboxilo, ¿cierto? Ese siempre va a ser nuestro indicador que nos va a decir desde ahí empieza, ¿listo? Entonces, vamos a ponerles la numeración. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿listo? Entonces, cuando ya tenemos ese número de carbonos indicado, ¿qué sigue? Buscar cuál es el enlace más grande, o sea, los tipos de enlace más grande, o sea, el cano, el queno o el quino. Sí, también. Bueno, sí, bueno, sí, realmente sí, exactamente. Pero, pues, antes de eso tenemos que, bueno, estos ácidos carboxílicos tenemos que nombrarlos, ¿no? Recordemos que siempre va a ir de primeras ácido. ¿Listo? Ahora vamos a ubicar la cadena principal. Bueno, ya tenemos la cadena principal, ya sabemos cuántos carbonos tenemos. Entonces vamos a ubicar efectivamente lo que son, en este caso, el nombramiento de esa cadena principal. ¿Cuántos carbonos tenemos? 5. 5. 5. Entonces, ¿cómo se llamaría? Pent. Ácido pent, ¿cierto? Hasta pent, ¿por qué hasta pent? ¿Qué son? Tenemos que indicar ahora, ¿qué tenemos que señalizar? ¿Qué tenemos que identificar? Los enlaces. Los enlaces, ¿cierto? Muy bien, ¿y dónde van a estar esos enlaces? Recordemos que la cadena iría de acá para allá. Recordemos que si numeramos de acá para de allá para acá, entonces en 2 y ajá. ¿Y 4 o 5? Exactamente. 2 y 4 porque cuando nosotros contamos de allá para acá, entonces siempre el doble enlace va a estar con el primer carbono al que esté unido. ¿Listo? Entonces, efectivamente, este está con este y este está con este. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a nombrar esa cadena? Ya tenemos el pen. ¿Qué nos falta? Pues los números en donde son los enlaces. Exactamente. Entonces sería 2, 4. ¿Qué más sería ahí? Eno. Ah, sí, porque es doble, ¿no? Doble el primer. Sí, porque es doble, porque es doble. ¿Cierto? Porque es doble. ¿Qué es? Entonces, si es doble, ¿qué pasa? Pues es un alqueno. Alqueno. Exactamente. Entonces, ¿qué ponemos? Pues eno. Ya le había dicho. Sí, ya le había dicho. Ah, sí, no te lo he entendido. Listo. Pero hasta acá, hasta en. ¿Listo? Del doble enlace. Porque sigue. ¿Qué nos faltaría? Pues la terminación. La terminación. ¿Y cuál es la terminación? No me acuerdo. ¿Carboxílico? ¿Algo así? No. Recordemos que los carboxílicos es cuando nosotros tenemos ¿enil? Un ciclo. ¿Enil? ¿Qué enil? ¿Será que enil? No me acuerdo. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que es enil? ¿Para qué se usa el il? Para los sustituyentes. Para los sustituyentes. Gracias, perdón, Valentina. Profe, yo la verdad no me acuerdo. Listo. Ahora acordémonos. Volvamos, retrocedamos. Vamos a poner ácido. Ah, ya sé. Ico, ¿no? Oico. Ah, sería ácido PEN2,4 enoico. Enoico, exactamente. Y acabamos el primer ejercicio. Y eso es el primer ejercicio.
Jue madre, y casi se me explota la cabeza, antier. Y ese, ¿cómo se supone que será el fácil? Ese era el fácil, claro. Es el más sencillito de todos. ¿Listo? Entonces, es que copia la respuesta. Pero vaya uno, hágalo solo. Entonces, pongan las flechitas y eso. Y ya hacemos el siguiente. ¿Listo? Un minutico ahí mientras que copian. Y el nombre, ¿no? Obviamente. Ahorita vamos a ver unas estructuras un poco más complejas, más grandes. Que esas son las fijas de ICFES. Pero es que hay unos que son más difíciles porque tienen enlaces, ¿cierto? Sí, ya vamos para allá. Ya vamos a ver unas bonitas. Ah. No, pero... Ya no tiene ningún... ¿Listo, chicos? No. Profe. Señor. ¿Cómo levantaron la cuarentena, pero no van a abrir los colegios, cierto? ¿Igual o será que para el grado? Si grado virtual. No, no creo. Mandan los diplomas por PDF. Pues de hecho, unos amigos que se han graduado hace poco, les ha tocado así grado virtual. Uy, no. Y el diploma se los hace llegar por Servientrega. No, por ahí que no. Uy, ¿en serio? Por ahí que se lo... Como sí. Que vaya a entrar sobre el COVID. Sí. Entonces, pues, es incierto, chicos. Esperemos a ver. ¡Listo! Veamos esta molécula. ¿Qué tenemos ahí, chicos? Una mano de letras que no entiendo. Dos grupos de los ácidos. Exactamente. Vamos a identificar que tenemos dos grupos funcionales. ¿Cierto? ¿Dónde los vamos a tener? Aquí. ¿Cierto? Y aquí. ¿Vale? Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo así que está ahí? Entonces, esto es lo mismo, chicos, que poner la molécula de la siguiente manera. ¿Lo digo así? Eso es lo mismo que... Uy, me robé ahí. Bueno, ahí entienden que hay una C, ¿cierto? Y acá igual una C. Oxígeno. Y OH. ¿Listo? Entonces, esto es lo mismo que esto de aquí abajo. Sino que simplemente está ubicado, pues, de forma lineal, pero es lo mismo. Entonces, ya identificamos los dos grupos funcionales. Ahora, ¿qué hacemos? La cadena principal. La cadena principal, ¿cierto? Entonces vamos a saber que la cadena principal está acá, ¿cierto? Ahí ya tenemos la cadena principal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nombrar los carbonos. Nombrar los carbonos. Entonces da lo mismo si empezamos de allá para acá o de acá para allá, va a ser la misma historia. Entonces empecemos de acá. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ese carbono chiquitico que está ahí. ¡Listo! ¿Y ahora qué nos falta? Buscar los dobles enlaces o triples. Sí, pero acá no tenemos. Pero ese del... bueno, ese del grupo funcional, ¿no cuenta? No, porque eso es aparte. Ese es el grupo funcional y ese no tiene nada que ver con la cadena principal. Okay. A menos de que, bueno, cuando hay sustituyentes y los sustituyentes tienen, bueno, cadenas extensas y de pronto es doble enlaces, ahí ya se pueden empezar a nombrar. Pero en este caso, que es un grupo funcional, no cuenta, pues, por lo que digamos, sí hay un doble enlace, pero no va a contar como un alqueno. Porque recordemos que los alquenos pues, van a estar principalmente representados por moléculas orgánicas con doble enlace. Acá, en teoría, pues se acabaría la molécula orgánica porque no hay oxígeno. ¿Listo? Ah, ok. Entonces solo está de carbono a carbono. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nombrar todo y ya. Nombrar, ¿cierto? Sencillísimo. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo empezamos? Ácido. 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 Pentanoico. Pentanoico. No, ¿por qué? ¿Pentanoico? Sí, porque no. Tiene cinco carbonos. Y si el anterior tenía también cinco carbonos. Sí, pero no. Este tiene más ácido cosas que toca nombrar, ¿no, profe? Vamos. Falta una cosita.
Pentanoico diol. Pentanodioico. Eso. Dioico. Eso. Dioico. ¿Cómo así que? ¿Cómo así que dio, Jonathan? El bombar está. ¿Qué es diol? ¿Qué es diol? Eso es de los. Dos y ol de. Algún... Pero eso es de los alcoholes. Exactamente. Eso es alcoholes. No. ¿Listo? Entonces, ácido pentanodioico. Pentanodioico. ¿Listo? Sencillísimo, ¿sí ve? O sea, es... No, pues sí. Es cuestión de identificar la molécula. ¿Listo? Entonces, listo. Continuamos. Bueno, entonces había otro que era de los más sencillos también. Bueno, es que de hecho estos estaban muy sencillos, estos ejercicios. A ver, vamos a ver este. Y tenemos esto acá. Sí, con letras me parecía difícil, con dibujos peor, profe. ¿Qué es eso? Se llama un anillo de benceno. Ay, es un... Muy bien, un anillo de benceno. Exactamente. Ya sabemos que es un anillo de benceno. Sí, sí. Se le pone el oico al final y sería ácido benzenoico. Exacto. Ácido benzenoico. O, pues, para ahorrar un poquito, ácido benzoico. ¿Se puede hacer pero así? Pues, ácido benzoico. Sí, pero cualquiera de los dos está bien. ¿Y ya acabamos? ¿Y ya? ¿Con ese? ¿Sí? Yo no soy carga de que se queja, si ya sabe. Ay, pero se me olvida. Y ya, chicos. Entonces tengamos en cuenta, chicos, que acá, recordemos que, bueno, dentro de las cadenas alifáticas, ¿cierto? Que es las que tenemos como CH, CH, bla, 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 bla. Al final tenemos un C y tenemos esto, ¿cierto? Acá... Si cuenta este carbono, ¿listo? Pero si se dan cuenta, acá no va a contar ese carbono dentro de la cadena principal, ¿listo? Porque ya sabemos que la cadena principal va a estar compuesta por nuestro anillo de benceno. ¿Listo, chicos? Sencilla esa, ¿cierto? Profe, ¿cómo es? ¿Cómo es que es? Ácido benzoico y... ¿Qué? Benzoico. ¿Y el otro cómo era? ¿Cuál otro? El que dijo es Carraga y usted dijo, sí, ese también se puede. Ah, benzenoico. Pues simplemente es alargarlo y ya, pero pues cualquiera de los dos es válido. ¿Listo ese? Sí. Listo. ¿Y por qué ese no tocó es barata la estructura ni nada, profe? Porque nosotros es que ya una vez estuvimos... El anillo. Porque nosotros ya sabemos que el ácido, bueno, el anillo de benceno. Sí, tiene cinco. Exactamente. Seis. Y los doble enlaces y bueno, todo eso, una vez ya lo dibujamos nosotros completico, el anillo de benceno, acuérdense. Sí. Entonces, ahora tenemos esto. No, otro anillo de benceno, pero con Tourette. ¿Ese tiene menos carbonos? Ajá, exactamente. Tiene es un anillo de benceno. Tiene 5, exactamente. ¿Y cómo se llamaban este tipo de enlaces? ¿Ciclo? Algo así, ¿no? Ciclo, exactamente. De la forma... Entonces... geométrica. Exactamente, ácido. ¿Por qué ciclo? Pues simplemente ya sabemos que es un ciclo porque pues es una cadena cerrada, ¿cierto? Y ya ahí sabemos que pues al ser cadena cerrada va a ser un ciclo. ¿Listo? Entonces, ácido, ciclo, muy bien.
¿Qué más sería? La cadenita es allá afuera de este. Oh, y pero ciclo qué, ciclo qué. Propil, no mentiras. Pentano. Pentano. Pen. Porque es profe, ahí no contaría el otro carbono, ¿cierto? El del grupo no. Funcional. No, no porque es un ciclo. Pen. ¿Y ahí va el enlace ahora, no? No, aquí es un ciclo pentano. ¿Listo? Sí. ¿Ico? ¿Qué? ¿Y el ico? Pentanoico. ¿Será que sí pentanoico? Ah, no, no, no. Sí. Porque, ah, no de... No sé. Ah, no, eno y ino, ¿cierto? No, 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 eso no. Entonces... Otra cosa, sí, otra cosa. Otra cosa que solo pasaba cuando teníamos ciclos. Que la finalización no era oico, sino era otra, y era una palabra, ¿Carboxílico? Carboxílico, muy bien. ¿Pentanocarboxílico? Ahí está en el título, ácido carboxílico. Ácido ciclopentanocarboxílico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, chicos, este carboxílico solo va a aplicar cuando nosotros tenemos un ciclo, ¿listo? Entonces lo va a aplicar cuando tenemos un ciclo. Porque pues cuando tenemos cadenas alifáticas, en las cadenas alifáticas lo que va a contar, pues, va a terminar en oico, ¿listo? Entonces, se los voy a anotar como por acá. Entonces, alifáticos, ya sabemos que es oico. Y ciclos, ya sabemos que es carboxílico. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta, chicos. ¿Listo, listo? Ahora, ya teniendo eso, profe, está vamos copiando. A mirar lo siguiente. ¿Cómo? Estaba copiando el nombre. Ay, qué pena, discúlpeme. Qué pena, bueno. Ácido ciclopentano carboxílico. Listo. Ácido ciclohex 3 carboxílico. Listo. Tómense un minuto para analizar ese nombre. Miren, digamos de qué está compuesto ese nombre. Imagínense esa molécula en la cabeza de ustedes. Piensen cómo se podría... profe, le faltó hacer... algo. Le faltó el N. Porque es, ha sido ciclo 3, ciclo X3 en carboxílico. Ah, sí, tienes toda la razón. Ahí queda montadito, pero ya sabemos que está ahí antes del carboxílico. Entonces... inténtenla hacer ahí en el cuaderno, a ver cómo les va. Un minuto para que la intenten hacer ahí. Lo que es ciclo X. Eche cabeza que es ciclo X. No, le, ex, no digan nada. No. Ah, perdón. Ya que... No mentiras, ed significa 13. ¿Verdad? No, ahora no va a hacer mal el trabajo. Son 13 carbonos, Juan. Ese era el último, ¿cierto, profe? No. ¿Ese es lo que voy a poner acá? Ese habían dos más. Hay ese y otros dos más. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿ya visualizaron cómo es este? Entonces, más o menos, primero. Más o menos. Bueno. Lo que tiene una figura geométrica. Tiene más una figura geométrica. Tiene una figura geométrica, ¿cierto? Sí. Como la del benceno.
Como es... la del benceno, muy bien. Pero porque sin el ciclo no era para... El ciclo es para cuando tienen figuras geométricas, ya sea un triángulo o ese... cosito. Exactamente. O de forma... Es que porque no... tiene 6 carbonos, Duan. Exactamente. O sea, es que el otro tenía 5. Yo creía que era, el ciclo era para 5, para esa imagen anterior. No. Si nosotros, digamos, tenemos ciclo, va a depender, nuestra figura geométrica va a depender de esto. Ya con ciclo sabemos que va a ser una figura geométrica cerrada. ¿Listo? Es como, por ejemplo, si diéramos un ciclo prop. ¿Cuántos carbonos tiene prop? 4. 3. 3, ¿cierto? Entonces, si es un ciclo prop, ¿cómo sería? ¿Un triángulo? Un triángulo. Ese sería un ciclo prop. O sea, borra el de al lado. Un ciclo prop, ¿listo? Porque pues están los 3 carbonos y están en ciclo, ¿listo? Ahora, ya tenemos la figura. ¿Cuál es la diferencia entre este y un anillo de benceno? Que no sea ni Valentina, ni Diana, ni Felipe, ni Duván. Ni Paula. No, Paula sí, porque no ha participado casi. ¿Cuál es la diferencia entre esto y un anillo de benceno? Que uno es más grande que el otro. No, mentira. Te mamó. A ver, Paula, Daisy, Stephanie. Stephanie, que no te he escuchado la voz. Está echando un motoso. Por allá entre las sábanas. Me hablan, Jero, me hablan. Ay, me habla chismoso. No, profe, no estoy. No, bueno. Paula, ¿te acuerdas? No, profe. Daisy. No, señor. Heider. No, profe. Bueno, si están despiertos, que es lo importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me dice? De todos, ahora sí. El anillo de benceno tiene 3 dobles enlaces y ese tiene, hasta ahora, ninguno. Exactamente, muy bien. Tiene. ¿Cómo así? No entendí, espere, no entendí. Va a ser el anillo de benceno a este lado. Acuérdense, sí, que el anillo de benceno no es esta, puede ser la misma figura. ¿La diferencia cuál es? Que va a tener 3 dobles enlaces en su interior. Uno acá, otro acá y otro acá. ¿Listo? Que también puede estar de la siguiente manera. Ojo, chicos, porque ustedes donde se dejen corchar con esta bobada, grave. Puede ser acá, acá y acá. ¿Y con corchar qué es? Que yo les ponga esta imagen y si ustedes me ponen que es un anillo de benceno, pues... grave. Y puede estar también representado de la siguiente manera. La misma figurita geométrica, pero en el interior va a tener un círculo. ¿Listo? Estas son las 3 formas en que el anillo de benceno va a estar representado. ¿Listo? Ahora, ya tenemos esto. Ya sabemos que es un ciclo. Los anillos de benceno. ¿Cómo, Duan? ¿Y el otro es un ciclo? Exactamente. El que está vacío por dentro es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo, sí, porque no hay enlace. O sea, solo los enlaces que hay están entre los carbonos. Y son enlaces sencillos todos. Acá son dobles enlaces, ¿listo? Y pues este círculo lo que indica es básicamente que es un anillo de benceno, ¿listo? Es como una referencia, podría decirse, ¿listo? Entonces ya tenemos esto, ya sabemos que es un ciclo y que tiene 6 carbonos. ¿Qué nos hace falta? El N. El N. Pero entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar? Entonces, ¿qué ubicaríamos primero? Pues para poder dar ese número 3. Porque ustedes pueden decir, sí, comencemos de acá. 1, 2 y 3. Bueno, aunque sí, a la final da la misma, pero me gusta, digamos, primero que ubicáramos esto para poder contar el 3. Pero digamos, si ustedes lo hacen así, empezar desde donde quieran. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Listo?
Es decir, ¿que dónde estaría el doble enlace? ¿Acá, acá o acá? En el 3. En el 3. En el 3, ¿cierto? Que es acá. ¿Verdad? ¿Qué nos faltaría? Uh-huh. Uy, esa línea está toda torcida. ¿Qué nos faltaría ahí? El carboxilo, o sea, carboxílico. ¿No? Exactamente, el grupo funcional. ¿Y dónde lo vamos a ubicar? ¿En el primer carbono? ¿En el primer carbono? Ah, eso va en el primero o en el último, ¿cierto? Pues acá, es que por eso era que yo les decía que uno podía, digamos, acá, una forma pues era primero poner el grupo carboxilo donde ustedes quisieran, con tal de que ustedes después contaran 1, 2 y 3. Si lo colocaban aquí arriba, pues ya saben que es el 1, pero como hicimos al revés, pues es lo mismo. Pusimos el 3, pero entonces en el carbono 1 vamos a colocar el grupo funcional, que en este caso sería este. ¿Eso es una OH o una CH? OH, ¿cierto? OH, sí. Y listo. Ese sería el ácido ciclohex 3 en carboxílico. Sencillo, ¿cierto? No, sí. No. Chicos, vamos a salir y vamos a regresar, ¿listo? Espere, que voy a copiar.